Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener una lectura diferente, interactiva, y va a ser una lectura solamente para la parte económica, ¿ok? Vamos a sacar tres opciones. Recuerda que si te gusta el video, como siempre, le puedes dar like, dedito arriba, lo puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda, si eres nuevo o nueva en el canal, primero que nada, bienvenido, bienvenida. Si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es darle a la campanita para que no te lo pierdas, ¿ok? Que es de forma semanal y gratuitas. Vamos a ver acá, vamos a sacar cuatro grupos. Ok, vamos a organizar esto. Ok, aquí tienen los cuatro grupos. Vamos a ver, escoge uno. Puedes escoger uno de los dos angelitos o puedes escoger el elefantito. Y vamos a ver qué dicen tus cartas. Vamos a ver. Vamos a empezar con el primero. Vamos a coger esta carta. Vamos a coger estas cartas acá. Ok. Wow. Bueno, fíjate, mi querido grupo número uno. Si tu pregunta es qué va a pasar contigo, qué está pasando contigo en la parte económica, cuándo se va a resolver esta situación, pues bueno, fíjate, yo te puedo decir que aquí tengo primero que nada la suma sacerdotisa que me está diciendo que tú tienes la respuesta, tú estás recibiendo señales, tú estás recibiendo, es como que tú tienes algo dentro, algo que es una alegría o algo así, como que tú sientes que algo bueno viene para ti, pero no sabes qué cosa es. Quizás estás ahora mismo en una muy mala situación, pero sientes como que como una tranquilidad, como una paz. Es como que de alguna manera siento que estás creyendo en ti, estás creyendo en lo que, en esas premoniciones que te están llegando. Y haces muy bien, estás muy bien en lo correcto, porque mira, fíjate que muy pronto toda esta situación que tú pudieras tener ahora mismo, si cualquiera que sea, yo te puedo decir que todo eso va a estar mejorando muy pronto, porque fíjate, aquí tengo un 6 de basto. El 6 de basto me está hablando de noticias, de buenas noticias que vienen a tu vida. Siento que vienen noticias, pero vienen logros. Es como que de alguna manera podrías tú, alguien quizás con quien tú trabajaste, te puede estar dando una llamada, haciéndote una oferta, alguien que ya te conoce, que sabe, conoce de tus méritos, de tu forma, y quizás esa persona te va a estar ofreciendo algo o te va a estar recomendando para algo en este caso. Pero fíjate que aquí tienes la carta del mundo, y la carta del mundo nos dice que viene un cierre de ciclo en tu vida. Así que fíjate, como te digo, cualquiera que sea la situación en estos momentos, y por muy mala que sea, yo te puedo decir que eso va a estar terminando y viene un ciclo de éxito. ¿Y qué más éxito puede venir para ti? Que tienes acá la carta de la rueda de la fortuna. Siento que de alguna manera la situación que tú estás viviendo en estos momentos es como para que aprendas a valorar todo lo bueno y todas las bendiciones que vienen para ti, mi querido grupo número uno. Siento que viene algo grande, algo bueno, algo divino para ti, a tu vida. Y es algo que te toca, es el momento en que esto llegue a tu vida y ahí está para ti. Wow, para ti. ¿Qué más te puedo decir? Realmente impresionante. Ok, ahí tienes mi querido grupo número uno. Recuerda, si te gustó, like, déjame el comentario y no olvides compartirlo. Ok, vámonos con el elefantito. Vamos a ver qué tiene el elefantito. Ok. Bueno, el elefantito no le fue tan bien como el grupo número 2 no le ha ido tan bien como el grupo número 1, pero te voy a decir algo, mi querido grupo número 2. Aquí estoy viendo que estás en una situación ahora mismo difícil. Siento que has perdido, quizás perdiste el empleo, siento que perdiste, aquí siento pérdida, pérdida económica, siento pérdida, necesidad, quizás, no sé, tómalo como te resuene. Puedes haber perdido, puedes haber tenido hasta una separación donde perdiste tu estatus, lo que sea que hayas perdido. Aquí me está diciendo que esta situación te tiene en un modo, en estos momentos te sientes como bastante deprimido, deprimida, como que estás encerrado en tu propia mente. Y fíjate que te voy a decir algo, esta situación, nosotros pasamos en la vida por cosas
experiencias fuertes, experiencias difíciles y a veces nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas, pero son enseñanzas, son aprendizajes que nosotros tenemos. Te voy a decir ahora que esta carta me dice que de la única manera que tú te puedes salir de ese encierro que tú tienes, de esa depresión, de esa tristeza, es moviéndote. Tienes que moverte, tienes que ir por lo que tú quieres. No puedes sentarte a esperar que todo te caiga del cielo. Tienes que estar como dispuesto, dispuesta a un nuevo comienzo. Siento que estas cartas me están diciendo que tú puedes empezar nuevamente, tú puedes lograrlo, tú puedes hacer algo totalmente diferente, pero necesitas la fuerza de voluntad para ese nuevo comienzo, como para aventurarte a algo totalmente diferente. Quizás esto que te estaba pasando o que te pasó, siento que es lo que tenía que pasar. Eso es como un empujón, esto es como un empujón del universo para que tú te muevas y para que llegues a donde tienes que llegar, mi querido grupo número 2. So, vienen cosas para ti nuevas, vienen cosas totalmente diferentes, pero esto viene con esto tiene mucho que ver con tu actitud, y tu actitud tiene que ser la actitud de no levantarte, sacudirte, moverte, hacer contactos, llama a las personas que conoces, salte y busca, el que busca encuentra. Así que siento que de alguna manera, si tú tomas esta actitud, tú vas a lograr todo eso que tú quieres, mi querido grupo número 2. Ahí tienes para ti, ya sabes, lo que hace falta es actitud. Y vámonos con mi querido grupo número 3. Vamos a ver qué tenemos en el grupo número 3. Grupo número 3. Ok, mi querido grupo número 3. Ok, si has estado en situaciones en estos momentos, si has estado estancada, estancado, si sientes que estás esperando una oportunidad, si te sientes que estás esperando o que has tocado muchas puertas y que no se te abren las puertas, que algo está pasando, que pasa, que no se me da ese trabajo. Bueno, pues yo te puedo decir que cálmate, relájate, porque mira lo que viene para ti. Viene para ti un mundo de oportunidades. Quizás este momento, en estos momentos, quizás estás desempleado, desempleada, y quizás el universo te está poniendo como en modo de descanso, porque lo que viene para ti es bastante fuerte en sentido de trabajo. Así que fíjate, aquí me dice que vas a tener muchas oportunidades. Ahora mismo lo que va a pasar contigo es que vas a estar haciendo más de un trabajo. Entonces, eso quizás requiere ese descanso que tú te estás tomando en estos momentos. Este trabajo a ti te va a llevar a esa estabilidad que tú estás buscando, mi querido grupo número 3. Siento que estas oportunidades, este trabajo que vas a estar realizando, te van a llevar a donde tú quieres estar. Siento que como que has aprendido la lección, siento que de alguna manera lo que has vivido, lo que has pasado, te va a llevar a ti a ser una persona un poco más juiciosa, más ahorrativa, y te vas a visualizar como siempre teniendo un poquito para mañana por si acaso pasa algo. Pero fíjate, toda esta situación te va a llevar a ti al As de Oros. Y este As de Oro me habla de nuevos empleos. Podría venir un nuevo empleo para ti, podría venir una promoción, podría venir un aumento en salario, tómalo como te resuene, pero viene dinero a tu vida, mi querido grupo número 3. Así que viene dinero porque viene. Siento que si estás en una situación difícil en estos momentos, es porque te tocaba un descansito para todo lo que viene para ti. Y ahí tienes, mi querido grupo número 3. Y recuerden que si les gustó, pues me dan un dedito arriba, la pueden compartir, que está buena la lectura. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios y no olviden ver los videos semanales en mi canal de YouTube, Tu Gitana Tarot. Nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos. Chao.